Buenas noches. Desde el pasado 7 de marzo, cuando se dio inicio a la recuperación del daño ambiental ocasionado por particulares a la Laguna de Sonso, el alcalde de Guadalajara de Buga, doctor Julián Andrés Latorre Herrada, venía solicitando al gobierno nacional inmediatas acciones a fin de complementar estos trabajos y que no fuera solamente el municipio de Buga a quien le tocara la responsabilidad. Por eso, en la mañana de hoy, el ministro del Medio Ambiente hizo presencia en la Laguna de Sonso a fin de articular con la gobernación del departamento del Valle del Cauca, el alcalde de Guadalajara de Buga, del Estado colombiano, las acciones seguidas para que la recuperación de la Laguna de Sonso se hiciera de manera inmediata. La presencia del ministro del Medio Ambiente fue eficaz en lograr esos trabajos. Solo un 34% de avance tienen los trabajos de recuperación de la Laguna de Sonso en el centro del Valle del Cauca. Así lo comprobó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, durante su visita a la Reserva Natural y reiteró que el daño causado por particulares al apropiarse de terrenos es grave. Pues aquí hay un trabajo, esta es una competencia de la corporación. Me han presentado, han expuesto que están hablando para evaluar y revisar, están en el proceso cumplimiento de notificaciones y obviamente una vez se conozca el procedimiento, que repito, es un acto administrativo de la corporación, pues la corporación procederá a tomar las medidas no solamente sancionatorias como después de hacer la evaluación tome la decisión, sino y sobre todo de resarcimiento por los daños que se han causado acá. El ministerio reforzará los trabajos con maquinaria pesada para remover toneladas de tierra que permitan terminar los trabajos antes del inicio de la temporada de lluvias, esperada para el segundo semestre del año. Vienen desarrollándose el batallón de ingenieros del Ejército Nacional, la Policía Nacional viene trabajando desde hace casi un mes y medio en la recuperación de estos cauces. Vamos en un 34% del trabajo para poder retrotraer el daño en la gran parte de lo que se ha hecho en la laguna en esta parte y ha asumido un compromiso de lograr conseguir en el menor tiempo posible mayor maquinaria. Eso en cuanto a los daños causados en el manejo, en la modificación del cauce que se tenía como un área de amortiguación. El batallón de ingenieros CODASI, la CBC, la Gobernación del Valle y el municipio de Buga han recuperado hasta el momento un terreno de 450 metros que pretendían destinar al cultivo de caña. Más maquinaria, retroexcavadoras, para posibilitar que ese 34% que hoy hemos restablecido la laguna se haga más rápido, antes de que lleguen las lluvias. Uno, dos, el tema de la reubicación de 234 familias para que el caño Carlina vuelva a su cauce natural. Y tres, la petar del municipio para evitar la sedimentación de la laguna de Sonso, el río Cauca, el río Guadalajara y el Tiacuante del Conchal. Eso va a posibilitar que evitemos la contaminación y que evitemos también la sedimentación que hoy pesa sobre estos acuíferos. Ante el Ministerio de Vivienda se tramitarán los subsidios para 234 familias de pescadores que habitan en la zona y complementar un proyecto de recuperación integral del humedal ubicado a orillas del río Cauca. Pues un acuerdo importantísimo, me puso en comunicación con el ministro de Vivienda y se van a trabajar de forma articulada Ministerio de Ambiente, Vivienda, Alcaldía Municipal y Gobernación del Valle. Pero las acciones a seguir por parte de los ministerios, del Gobierno Nacional, de la CBC, el departamento y el municipio no pueden cesar en una sola. Se requiere del apoyo del Gobierno Nacional. Por ello, la gobernadora encargada del departamento del Valle del Cauca, la doctora Norma Hurtado, elevó un llamado al ministro del Medio Ambiente para que facilite o posibilite más maquinaria y ejecutar las acciones antes de que llegue la temporada de lluvias. Bueno, como ustedes tienen conocimiento, desde que la comunidad y la CBC establecieron el riesgo que se venía corriendo en la Laguna de Sonso, la gobernadora Dilian Francisca asumió el liderazgo de suspender las obras que se estaban haciendo y asumir la recuperación de la laguna. Hoy, gracias a esto, gracias a la visibilidad del problema, hemos tenido la visita del señor ministro y en un mensaje claro y contundente de la señora gobernadora le hemos pedido que nos ayude con una mayor maquinaria. Necesitamos que sean
se acorten los tiempos de esta obra porque viene el periodo de invierno, como lo dijo el ministro, pueden ser en la segunda o tercera semana de abril y no queremos correr riesgos ni que los habitantes del sector corran riesgos frente pues a esta situación que se ha venido presentando en la laguna. Doctora, ¿qué hacer ante esa demanda que se le ha interpuesto a la gobernación, al departamento y a otras entidades y ya están los plazos vencidos? Bueno, con respecto de eso ya estamos coordinando con el señor alcalde, como ustedes lo pudieron observar, al parecer hay unos incidentes de desacato que se van a asumir por parte de la Gobernación del Valle del Cauca y el grupo jurídico, lo mismo que el grupo jurídico de la alcaldía y la CBC, para dar las respuestas correspondientes a las entes que nos lo están requiriendo. En este orden de ideas, hasta el momento se ha cumplido un total del 34% de las obras a ejecutar desde el 7 de marzo hasta la fecha. Se espera que con la llegada de la maquinaria, los aportes del gobierno nacional, el compromiso de la gobernación del Valle y del municipio, todo este drama termine lo antes posible.